beginning, there was only a cloud of gas and dust. From these, the sun and planets were formed. Our planet was a massive boiling cauldron of particles. Over time, the particles cooled, and four main elements emerged on its surface: water, fire, air, earth. Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un juego que me han invitado. Open the other group. Vale, abrimos fuego otra vez. Vale, no, tienes que... Open the other group. Select the second element. Vale, lo he estado probando antes, ¿eh? Lo que vamos a bajar un poco en la música, ¿no? Vale, aquí podemos ver esto. Resulta que estamos creando como... bueno, el planeta, ¿no? En teoría. Entonces, si mezclamos elementos, ocurren cosas. You're but an artist before a great canvas. Vale, hemos descubierto el vapor. La mayor parte de los libros han nacido realmente de vapores y humos de las cabezas. Vale, y aquí nos deja ver cómo es. Vale, perfecto. Y ahora, ¿qué podemos hacer más? Fuego. Use a hint if you can. Vale, gracious you. Creamos energía. El amor siempre trae dificultades, es cierto, pero da energía. Interesante. Vale, vamos a ver, tenemos aire. Con agua, vapores. Newton reckons you know. Vapor con agua. You made what? Tenemos nubes. Me pregunto si las nubes alguna vez miran hacia abajo y dicen, mira, ese tiene forma de tonto. En fin. Vale, si cogemos nube y agua, lluvia, ¿no? Perfecto. La vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. Bien, pues vamos a seguir, ¿no? Energía con agua, vida. Oh, guay. El zapato que le ajusta a un hombre y le aprieta a otro. Una receta para la vida que funcione en todos los casos. Ya tiene que bajar un poco el volumen porque estaba muy fuerte. Vale, ¿y esto? Amigo. ¿Y con AW también? Vale, también sirve. Vale, puntuación. Vale. O sea que voy evolucionando. Interesante. Interesante. Crear un elemento en el juego principal para continuar pez. Ah, no puedo. Tengo que seguir creando elementos entonces, vale. Volvamos atrás. Bien, tenemos vida. ¿Podemos unir vida con algo? Vale, energía con energía. Creamos electricidad. La pregunta científica de hoy es, ¿qué demonios es la electricidad? ¿Y a dónde va cuando sale de la tostadora? En fin. Vale, una tormenta. Bien, ¿qué más podemos unir? Vale, si unimos agua con lava, creamos piedra. Vale, si el cántaro da en la piedra o la piedra en el cántaro, mal para el cántaro. Exacto, claro que sí. Vale, tenemos piedra por aquí. Interesante, podemos verlo. Podemos verlo. Y ahora que tenemos tierra, ¿qué podemos hacer con la tierra? Use the hint or something. Tierra y vida. Great. Hierba. Interesante, ¿eh? Luchar contra nuestro destino sería un combate como el del manojo de espigas que quisiera resistirse a la hoz. Interesante. Hemos creado vida. Bueno, ya teníamos vida antes, ¿no? Pero ahora hemos creado hierba. Interesante. Y con la hierba y vida creamos... Ah, such remarkable work. Interesante. Cubierto de mariposas, el árbol muerto florece. Vale, ya tenemos árboles. Esto está ya cogiendo color, ¿eh? Sí, 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 sí. No sé qué será lo próximo, pero está cogiendo color. Vale, árbol y vida. You're but an artist before a great canvas. Un necio no ve el mismo árbol que un sabio. Perdona, y criaturas místicas. Vale, si a eso le juntamos vida, no se puede. It's elementary. ¿Perdona? What a spark, you firecracker. Hemos creado ceniza. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En fin. Hostia. Mola, 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 mola. Me gusta. Vale, fuego y energía. Plasma. Hostia. Tenemos misiles tácticos inteligentes, armas de plasma, rifles de pulsos, RPGs. Tenemos rompepelotas sónico, electrónicos, Alien, el Octavio, pasaje Octavio. Interesante. Plasma. No funciona. Just use your imagination. Come on. Vale, energía con piedras. Sacamos metal. ¿Qué dices? Vale. Veamos. Bien, tenemos metal ahí. Interesante, ¿eh? Volvamos atrás, va. Veamos, ahora tenemos metal. ¿Metal con fuego? ¿Puede ser? Vale. ¿Qué obtenemos? Gracious you. Interesante. Para millones y millones de seres humanos el verdadero infierno es la tierra. Ya. Vale, azufre con... no, con aire, no. It's time to think. Agua. Vale. You created something interesting. Nuestro vino es ácido, pero es nuestro vino. Vale. A ver. No se puede hacer nada. Come on, the world is your oyster. What a creative spark. ¿Qué dices? Si la piedra cae sobre el huevo, mala suerte para el huevo. Si el huevo cae sobre la piedra, mala suerte para el huevo. Bien, interesante. Lo que no entiendo es cómo unimos piedra con huevo, o sea, perdón, piedra con vida y sale huevo. No lo entiendo. You certainly earned my respect. Qué guay. El león sería astuto si tomara consejo de la zorra. Vale, hemos creado un lobo, ¿no? Parece ser. Sí. Yo diría que sí. Vale, vale, vale. ¿Y podemos mezclar esto o no? Come on, the world is your oyster. But that's illogical. Vida y animal se puede. ¿Qué creamos? I believe they say, holy smokes. ¿Qué dices? Nobleza, dignidad, constancia y cierto risueño coraje. Todo lo que constituye la grandeza sigue siendo esencialmente lo mismo a través de los siglos. Ya, pero he creado un humano con un lobo y un corazón. Interesante. La cosa mejora por momentos. ¿Y qué pasa si creo esto? ¿Yo estoy un niño o no? No sé. That is against the laws of nature. El humano se lo come. Energía y humano. That's a good one. Un mago, ¿qué dices? Yo soy el hechicero, y cuando abra los ojos veré un mundo que he creado yo, y por el cual yo soy completamente responsable. He creado un mago, o sea... interesante, interesante, me gusta. ¿Qué va a ser lo próximo? Mago y vida, ¿qué pasaría? Nada, mago. Come on, creator. Use your bones. Mago y energía. The verdant green of spring. No sé, mi Dios, ¿qué me estás contando? El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. Una cuerda sobre un abismo. Un semidios, ¿qué me estás contando? Interesante, interesante, sí. El mago y el árbol. You've got talent. ¿Qué dices? Ha creado vallas, ¿qué me estás contando? Dos lindas vallas modeladas sobre el mismo tallo. Así es como, con dos cuerpos visibles, no teníamos más que un solo corazón. Interesante. You'll find it. Keep it up. Vallas de energía. Very nice indeed. Café. Qué lol. El café debe ser caliente como el infierno, negro como el diablo, puro como un ángel y dulce como el amor. Vale, ahora tenemos café. Ceniza con vida. You have a phenomenal touch. ¿Un fantasma? ¿Qué dices? El valor, como las demás virtudes, tienen sus límites. Vale, pero... escúchame, he creado un fantasma. ¿Qué me estás contando? ¿Hola? Agua y el animal. Creamos un delfín y un pez. ¿En serio? ¿Qué sabe el pez del agua donde nada toda su vida? Son buena gente, los delfines. Juegan y bromean y se hacen el amor. Son nuestros hermanos, como los peces voladores. Interesante. Vale, pues ya tenemos la evolución que necesitábamos antes, ¿no? Sí, podemos darle ahí, pero no quiero. Quiero probar... ¿Qué? Quiero probar cosas que yo no quería hacer esto. Venga, vamos a darle, va. Nos vamos a comer los peces. Todos. ¿Pero cuántas evoluciones voy a hacer? ¿Pero cuántas evoluciones voy a hacer, lol? No sé, yo estoy viendo un mogollón, yo estoy viendo un mogollón por aquí, en serio. ¿Y ese que es más grande que yo? Hola, 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 ¿puedo ir a por él? ¿Puedo ir a por él? No puedo, no puedo, se me escapa. No quiere venir a jugar conmigo. Porque sabe que me lo como. Creo que el tema de las evoluciones las voy a dejar aquí, ¿eh? Vamos a ver si mezclamos algo más. Porque si no me voy a tirar todo el día aquí evolucionando. Fíjate las que tenemos por delante aún, ¿eh? Agua y tierra, creamos pantano. Interesante. Cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla. Interesante. Lo de mostrar planeta, bueno, sí, está bien verlo. Porque así vamos viendo la evolución. Aunque se puede desactivar, ¿eh? Bien, ahora tenemos pantano. Interesante. ¿Pantano y vida? Oh, Wonders Day. Bacteria. La tristeza del alma puede matarte mucho más rápido que una bacteria. ¿Y si es la bacteria? No. Time to use a hint. No. Y no. Use the hint or something. Si a la bacteria le damos energía. You've made what? Tenemos... what? Si das pescado a un hombre hambriento, le nutres una jornada. Si le enseñas a pescar, le nutrirás toda la vida. Yep. Y lo que hemos creado ha sido... interesante. No, no, otra vez a pescar no, ¿eh? Que me salía el pez arriba a la derecha. No, ah, vale. Digo otra vez, no. A ver, a ver, a ver, a ver. Set sail, my friend. No, el delfín ya lo teníamos, ¿eh? Elina la ballena mañana volverá. Nos traerá de regalo una estrellita de mar. En fin. Vale, ahora tenemos ballenas también. Interesante. Interesante. ¿Y si a la ballena le hacemos algo? No, 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 no quiero evoluciones, por favor. Tierra y... ¡Hostia! Hemos creado un gusano. En cualquier ser siento al hombre, al dios, al gusano, al loco, al humano, eternamente parecido a mí. Interesante. Vale, pues hemos creado un gusano. Gusano con esto o no. It's time to think. Vale. Y si le metemos vida y dejamos el gameplay aquí. Vale, pues no funciona. Ya seguiremos. Si os ha gustado, seguiremos, por supuesto, ¿vale? Si os ha gustado, seguiremos probando cositas, a ver qué más sacamos, porque tenemos 35 de 100. Así que voy a dejar por aquí el gameplay, espero que os haya gustado a medida de lo posible. Si es así, ya sabéis, dejar un like, compartir y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo, ya, cuidarse.